Saludos y bienvenidos al último seminario de la serie Diseñados para Amar. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por orar por nosotros, muchas gracias por sus correos electrónicos, sus llamadas que han hecho este programa de gran bendición para nosotros y también para ustedes. Les invitamos a continuar con nosotros durante esta próxima hora y media, donde esperamos la bendición de Dios. Hemos pedido la bendición de Dios y siempre Él cumple con sus promesas. Y Dalia, quisiera nuevamente pasar una breve lista o de partes de los países que han se han conectado con nosotros por correos electrónicos o por llamadas. No lo podemos mencionar a todos, pero vamos a empezar por algunos. Dice Argentina, Belice, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras. Por aquí tenemos a México, Perú, República Dominicana y los Estados Unidos, desde Texas, Florida, Illinois, Alabama, Maryland, Oregón, Utah, Washington y Rhode Island. Así que esa es una lista parcial. Hoy también escuché de Nicaragua. Y también de Panamá. ¿No mencionaste Panamá? No mencioné Panamá, pero sí, leímos ese correo electrónico también. Así que muchas gracias. Se ve que el mensaje llega a muchos países. Alabamos a Dios por esa herramienta que le ha dado a 3AB en el Latino para poder llegar a los hogares de miles y millones de personas por satélite, por el internet y las 24 horas del día con el mensaje de Dios. Diseñados para amar. Ahora, tenemos que hablar de que este es el último seminario. Aquellos que están mirando el seminario en la hora pacífico a las 7 de la noche, es la última vez que usted lo va a ver a la hora 7 de la noche, hora pacífico. Este mismo programa se va a repetir para aquellos que están en la hora centro y hora este de los Estados Unidos. O sea que a las 7 de la noche, hora centro, y 8 de la noche, hora este, el domingo van a ver este programa. Uh-huh. Y si algunos de la hora del Pacífico lo ven a las 5 de la tarde, es porque lo estamos repitiendo. Así que este es el último seminario, y le queremos decir que ha sido por oración y colaboración de la iglesia de Forest Grove, Oregon. Uh-huh. Una linda iglesia que se encuentra en el noreste de los Estados Unidos. Es una zona rural. Vemos montañas alrededor y no se ven tantos edificios uno al lado del otro como vemos en zonas como en Chicago. Así y es. Los Ángeles, ¿verdad? Así es. Bueno, esta iglesia es muy amable. Nos hemos sentido en casa y queremos, amigos, que si está en el área de Oregón, si está cerca de aquí de Forest Grove, aunque nuestros invitados de música, ellos han viajado 3 horas para estar aquí desde Yakima, Washington. Así que si pueden ver la programación, si desean visitar el área de Forest Grove, siéntanse cómodos en considerar y visitar aquí en la iglesia de Forest Grove, dirigida por el pastor Samuel Núñez. Vamos a conocer a la esposa del pastor Núñez, quien va a tener la oración en esta ocasión. Así que, amigos, siempre sean bendecidos en su camino diario de buscar a Dios. Sé que este seminario de familia es urgente, es esencial, porque el hogar ha sido atacado por Satanás. Y no sé qué chascos ustedes han tenido en sus hogares, qué problemas, pero todo tiene una solución. Y esperamos que definitivamente el programa de este seminario de Diseñados para Amar le haya sido de bendición y ayuda personal. Sí, quisiera agradecerle a señora Núñez por las empanadas en la primera visita que hicimos aquí a la iglesia de Forest, Oregon. Hermana, muchas gracias, es una persona muy dinámica, sí, muy servicial, y queremos que se dirija al público y le diga algunas palabras en cuanto a sus comentarios acerca del seminario. ¿Ha valido la pena hacer este seminario? Realmente ha sido una gran bendición tanto para la iglesia de Forest Grove como para cada uno de los televidentes que nos ven en las diferentes partes del mundo. Creo que
No hay nada más que pedir. Hemos quedado bastante satisfechos y queremos felicitar a esta linda pareja que ha estado con nosotros durante toda esta semana impartiendo su conocimiento y realmente enriqueciendo nuestras vidas y nuestros hogares. Ha sido una gran bendición. Muchas gracias. Estamos muy contentos de haberles tenido con nosotros y esperamos que se repita, ¿no es cierto? ¿Cuántos están quieren agradecer al matrimonio Amén. Núñez, al doctor Núñez y a su esposa Mary, por sí. estos conocimientos que han compartido con nosotros? Queremos agradecer a Dios porque Dios ha dirigido su ministerio. Amén. Y estamos contentos de eso. Felicidades donde quiera que estén. Amén. Muchas gracias. La señora Núñez del pastor Samuel Núñez está haciendo referencia al doctor Miguel Núñez y su esposa Mary, la profesora Mary, que nos acompañan también aquí en plataforma. Uh-huh. Estamos muy agradecidos por su participación. Y ahora les pedimos a todos que de ponerse en pie, por favor, para oración. Y la hermana Núñez nos dirigirá. Bondadoso Padre que moras en los cielos, es un gozo, una alegría para nosotros, una vez más, invitarte para que tu Santo Espíritu nos acompañe, para que nuestras mentes, nuestros corazones puedan ser abiertos y como hijos tuyos podamos entender el hermoso plan de salvación que tú tienes para todos aquellos que te aman. Gracias una vez más por estos seminarios. Gracias porque todavía estamos a tiempo para hacer aquello que no hemos hecho. Permite que cada mensaje que hemos escuchado a través de esta linda pareja pueda ser una bendición en nuestras vidas y que comprendamos que estamos a tiempo de ser mejores. Gracias porque hemos sido llamados a un trabajo tan hermoso y también hemos sido llamados para ser tus hijos. Permite que muy pronto podamos ver tu rostro y que todos los que hemos participado de estos seminarios podamos gozarnos muy pronto contigo en las mansiones celestiales. Bendice a cada uno de los del programa de los tres ángeles al partir de este lugar. Sé con ellos donde quiera que estén y que tu bendición siga siendo y que este programa pueda seguir creciendo y ayudando a tantas personas que lo estamos necesitando. Es por amor a tu Hijo Jesús por quien te lo imploramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Núñez. Se pueden sentar. Y nuevamente le queremos decir, si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de latino@3abn.org, latino@3abn.org, y ese es el correo electrónico que va a necesitar para recibir la oferta gratuita de este programa, que es Hacia una Vida Plena. Esa es la última oportunidad, vamos a decir, que se ofrece el libro Hacia una Vida Plena, oferta gratuita. El autor es el doctor Miguel Ángel Núñez y usted va a recibir este librito lleno de principios tal como ha estado escuchando durante estos seminarios aquí en la iglesia de Forest Grove. Así que yo creo que igual como habla de bien, también escribe de bien, así que les invitamos a que se haga un favor y pide ese libro. Recuerde, si va a llamar, debe llamar durante las horas laborales o de oficina. Gracias. Sí, y otra cosa más que quiero aclarar es que cuando nos escriban solicitando el libro, que nos escriba su nombre y dirección. Están preguntando cómo lo pueden obtener y esa manera es simplemente escribiendo a latino@3abn.org, mencionar que quieren el libro a latino@3abn.org, escribir su nombre y dirección postal donde podemos enviarle eso por correo. ¿Bien? Sí, así es. Por favor, tiene que pedirlo por, simplemente pedirlo. Exactamente. Porque si no lo pide, no sabemos que lo quiere. Así que tiene que hacerlo escribiendo o llamando. Bueno, dale, yo me retiro por ahora. Que Dios bendiga este seminario. Gracias. Sí, amén. Gracias. Bueno, seguimos con la música aquí en
Forest Grove, en la iglesia, hemos sido bendecidos por los diferentes talentos. Tuvimos a Lisbeth Melgar como parte musical, pero en esta ocasión también vamos a tener a una familia muy especial, así que eso es un regalo. Pero antes queremos presentar y darle la bienvenida al Dr. Núñez y a Mary. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Estamos empapados de tanta información que no sé qué cosa vamos a hacer primero. Lo importante es iniciarlo, ¿verdad? Correcto. Claro que sí. Bueno, en esta ocasión queremos invitar a Jimena y Samira Ferrando, quien van a tener nuestra parte especial. Pablo Ferrando va a estar al piano y su hija va a estar cantando. Y el tema de este canto es Mami. Mami, enséñame ahora que soy niña andar en el camino que Jesús dejó aquí. Y cuando sea grande yo sabré hacer la voluntad de Cristo mi Señor. Enseñaré ahora que eres niña, que Cristo me amó en una cruz para salvar, para limpiar tu corazón de mal y darte el poder de hacer su voluntad. Él te ayudará. Amigo, recuerda que ahora es el tiempo de entregar tu vida a Jesús el Salvador. Amén, gracias a Dios. Gracias a Jimena, la mamá, y Samira que estuvo cantando y Pablo estaba al piano. Es una bendición ver una familia dedicada en la obra del Señor. Es como una taza de aire fresco, no sé. Es muy conmovedor y muchas gracias. Es una bendición verlos. Bueno, llegó el momento que el Dr. Núñez junto con Mary van a estar respondiendo algunas de las preguntas que hemos recibido. Ustedes están invitados a enviar sus preguntas e inquietudes a latino@3abn.org. latino@3abn.org. También el Dr. Núñez tiene su blog que más adelante va a estar mencionándolo, pero para iniciar vamos a comenzar con la primera pregunta. Dr. Núñez, Mary, ¿están listos? Muy bien. Bueno, esta pregunta dice: vengo de un hogar disfuncional donde mi padre estuvo ausente porque era violento, no física sino verbalmente, y mi madre no quería eso para ella ni para nosotras, mi hermana y yo, aunque soportó por mucho tiempo. Cuando pasábamos vacaciones con él, contaba los días para regresar a casa. Aunque fingía estar feliz, no me atrevía a decir lo que sentía. Me siento feliz en mi hogar. Amo mi familia, a mi esposo, pero con tristeza y lágrimas. Siento que no estoy vinculada con mi esposo, que no somos íntimos amigos y no sé por qué. Él es tan amoroso, paciente, considerado, ayudador. Me pregunto si esto tiene que ver con mi infancia y qué puedo hacer. Cuando leí por primera vez la pregunta, no pude dejar de pensar que los ciclos se repiten. Y lamentablemente estamos tan poco conscientes de la repetición de ciclos que no nos damos cuenta del daño que hemos recibido y cómo vamos a ir repitiendo algunos modelos. Ahora, no necesariamente vamos a repetirlo de la misma forma. No necesariamente vamos a estar determinados, pero es imposible que alguien viva en un contexto de violencia
sin minimizarlo, porque ella ha tendido a minimizar la violencia, porque ella habla solamente de violencia verbal. La violencia verbal es tan grave y en algunos casos más grave que la violencia física. Así que no hay que minimizarlo. Nosotros estamos escribiendo un libro que se va a titular Heridas que no sangran. Y estoy convencidísimo que la violencia psicológica hace un daño que a largo plazo es muy difícil de evaluar y de tratar. Es más fácil tratar un moretón porque es visible. Al final las personas pueden ser atendidas por el moretón, pero es muy difícil tratar un moretón emocional. Es muy difícil tratar a una persona que ha sido dañada sistemáticamente. Ahora, en el caso de los niños criados en un hogar con violencia psicológica, reciben una doble violencia, digamos, porque por una parte ven la violencia de la cual es objeto su madre. Al ver la violencia y ser parte de esa violencia, ellos están recibiendo violencia vicaria. Es decir, no se los está violentando directamente a ellos, pero al ser violentada su mamá o un ser querido muy cercano, porque también vale la misma imagen, el niño recibe el mismo daño. Y si a eso le agregamos que ella en las vacaciones añora volver a su casa porque seguramente el ambiente que el padre le da no es el adecuado, entonces también está recibiendo directamente violencia. Ahora, en la teoría de violencia se enseña que lamentablemente las personas tienden a tener carencias afectivas muy profundas, especialmente cuando no recibieron ayuda en el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado? En psicología se habla mucho de los primeros auxilios psicológicos. El mismo fenómeno que se da a nivel físico, donde se le entrega a una persona primeros auxilios, también se hace a nivel psicológico. Y todos sabemos que si una persona no recibe primeros auxilios en el momento adecuado, puede ser muy peligroso, puede tener secuelas el resto de la vida. Lo mismo pasa con la mente. Si en algún momento hemos recibido un trauma y no se nos atendió en el momento adecuado, las posibilidades de sanar son menores, digamos, el daño es mayor. Entonces, hay un momento, y el momento es cuando ha ocurrido el daño. Ahora ha pasado tiempo y es adulta. Entonces, ¿qué fenómeno se está provocando? Un fenómeno que es muy normal. Ella tiene miedo de entregarse completamente a su esposo, de ser completamente afectiva. Tiene miedo de traspasar esa frontera de la intimidad emocional, que es mucho más importante que la intimidad física. ¿Por qué? Porque significa desnudarse emocionalmente frente a otra persona y quedar muy expuesto. Entonces, frente a eso, la mayoría de los que han sido dañados empiezan a retrotraerse, empiezan a cerrarse. Y lamentablemente, y esto es un fenómeno muy especial, y menos mal que ella ha hecho esta pregunta, van provocando un efecto de profecía autocumplida. Es decir, les va ocurriendo lo mismo que temen. El esposo hasta ahora tiene paciencia, pero la paciencia no es infinita. A menos que sea Dios que tiene una paciencia infinita, aunque Dios también va a tener un límite. Ahora, esta persona es probable que en algún momento se desencante de la relación. Entonces yo le diría a ella, en primer lugar, busca ayuda. Ayuda profesional. Si pueden juntos con su esposo buscar consejería de un consejero cristiano sería muy bueno, porque de esa manera el esposo podría entender la realidad que ella ha vivido y cuánto es el daño que ha recibido, y podría ser un buen elemento de participación y de ayuda para que ella pueda salir. Es probable que ella nunca aprendió a querer, a amarse y a manifestar ese cariño que debe haber entre familiares, porque seguramente no lo vio de sus padres. La buena noticia es que uno puede aprender a amar. De hecho, nosotros creemos que el amor es aprendizaje, no es mero sentimiento. Pero para eso hay que tener guía, hay que tener dirección, hay que tener herramientas que ella no está teniendo. Hay buenos libros, ella podría... Yo les recomendé en el blog que ella leyera sobre resiliencia. Resiliencia es un concepto que se maneja mucho en psicología, especialmente en personalidades que han sido, en personas que han sido quebrantadas. Mucho sobre reordenar su mundo afectivo, porque de hecho ella necesita reordenar su mundo afectivo. Y
es esperanzador, la esperanza que a mí me da este caso, es que tiene un esposo que la acompaña. Y esto es muy importante, porque muchas personas que han sido violentadas tienden a escoger a esposos violentos. Sí. Y en este caso ella está rompiendo el ciclo. Sí. Y eso es una muy buena noticia. Y en ese caso ella tiene que aprovechar ese elemento positivo para que el esposo se convierta en un aliado en su recuperación. Muy bien. Gracias por las herramientas que ha compartido con ella. Yo sé que hay más personas en la misma situación. Un correo electrónico o una pregunta representa a tanta gente, ¿verdad? Uh-huh. Que sí, tantos casos similares. Bueno, la próxima pregunta es, ¿será que debo sacar del hogar a mi hija por ser mayor de edad? Ella es soltera y trabaja y siempre está sujeta a nuestras observaciones. Interesante, ¿ah? Interesante. Habría que saber, falta algunos datos, habría que saber qué edad tiene la chica. Habría que saber si ella está grata y si está conforme, si está feliz, que le estén dirigiendo un tanto la vida. Es muy interesante saber eso. Ahora, yo objeto un poco a Mary. Aunque ella esté feliz y aunque esté cómoda, eso no es buena señal tampoco. Porque necesita crecer. Claro, necesita madurar. Ahora, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a madurar si está al lado de los padres? Ahora, hay un fenómeno, hay un estudio que hizo una universidad, precisamente de aquí de Estados Unidos, que muestra el fenómeno de los adultos jóvenes que se quedan en los hogares. Y hay millones, millones de jóvenes que bordean entre los 30 y 35 años que se quedan en las casas de sus padres. Ahora, es muy cómodo estar en las casas de los papás. Hay comida, hay abrigo, no tengo que estarme preocupando de pagar luz, ni pagar agua, ni alquiler, nada. Es cómodo. Pero esa comodidad a la larga juega en contra. Porque no aprenden a vivir con sus propios recursos, no aprenden a enfrentar la realidad del día a día, no aprenden a generar espacios individuales, personales, y no aprenden, algo que es muy importante para formar pareja, no aprenden a vivir solos, es decir, no aprenden a ser independientes. Y eso a la larga crea personalidades e individuos castrados psicológicamente y terminan en una situación muy difícil. Porque al final esos hijos terminan culpando a sus padres de los errores que cometen. Entonces, ese padre, es cierto, los papás nos resulta muy tranquilizador tener a nuestros hijos cerca, pero no es correcto. Ya hablamos de ese tema antes. Es probable que esa mamá todavía le esté sirviendo a la hija y la hija no aprenda a servirse y tampoco servir a los demás. Y es un error que es de responsabilidad absolutamente de los padres, de cuidado. Después van a estar lamentando, si es que no. Yo les diría a esos papás, conversen con su hija y empiecen a preparar la maleta. Bueno, no sé si, bueno, quiero aprovechar esta pregunta o el momento para preguntarle, ya que mi hijo ya pronto va a trabajar y todo eso, pero vamos a decir, yo como madre, ¿le debo de cobrar por vivir en mi casa? Es que depende. Hay momentos y momentos. Por ejemplo, si el hijo no está estudiando y está trabajando, entonces corresponde que si se va a quedar un tiempo en la casa, colabore con los gastos de la casa. Ahora, no se trata de que le cobre por estar en mi casa. No. Se trata de que colabore en algo que es normal, gastos que todos hacemos. ¿Y para qué se hace? No porque yo sea egoísta, sino para que entienda, que se vaya siendo responsable y entienda el valor de las cosas. No se trata, nosotros dimos un ejemplo y dos o tres personas me mandaron un email como insinuándome que habíamos sido un poco abusivos. Pero nosotros pusimos el ejemplo que con nuestros hijos le dimos todo lo que ellos necesitaban, pero todo lo extra que ellos querían, le decíamos, hijo, ahí está la máquina de cortar pasto y a mi hija sale a vender algo. Pero y tienes que buscar algún recurso porque no te lo vamos a dar porque no tienes lo que necesitas. Ahora, ¿quieres eso extra? Gana. Trabaja, gana. Exacto. Y ahora nosotros vemos con alegría a nuestros hijos que, no sé, si no estamos nosotros, bueno, a nuestra hija ya no le ayudamos, a nuestro hijo todavía, pero no se nos van a morir de hambre. Así es. No, porque saben valerse por sí mismos. Entonces, esos padres
que hoy se da un fenómeno que es el fenómeno de la juventud alargada. Los estudios universitarios son largos, los estudios en general son largos, y la gente entonces le va costando salir por lo largo que es. Pero no es bueno. Yo creo que hay que buscar otros medios. Que los hijos salgan a estudiar fuera de la casa, a otro lugar lejos de la casa. Los padres se quedan con el corazón compungido. No recuerdo cuando nuestros hijos salieron, nos quedamos compungidos. Yo recuerdo que llevamos a nuestro... Yo siempre he bromeado con Mary que llevamos a nuestro hijo en auto 800 kilómetros. Nos fuimos en auto y nos vinimos navegando, porque el rato vinimos llorando porque habíamos dejado a nuestro hijo tan lejos. Pero es parte de la vida y los padres tienen que aprender. Los países latinoamericanos hemos sido criados para vivir en, no sé si se usa acá la expresión, en Chile se usa la expresión achoclonado, así como los choclos, así todos así pegaditos, todos juntos. Pero eso no es sano. A la larga, en un momento de... a la larga se producen efectos que no nos ayudan para crecer, para madurar, para desarrollarnos como individuos. Muy buen consejo, muchas gracias. La última pregunta es, ¿será buena idea casarse con una persona de otro país u otra cultura? Aquí en este país me imagino que se da mucho esa situación, ¿verdad?, entre latinos. En las universidades, a veces también se dan las condiciones de que hay mucho extranjero y se conocen. Es todo un tema, ¿no? En el mundo globalizado que estamos viviendo, es muy difícil que no existan relaciones interculturales o relaciones o vínculos entre personas de diferentes países. Por mucho tiempo existió la tendencia a creer que ningún matrimonio interracial o intercultural iba a resultar. Pero yo no creo en eso. Yo creo que, en primer lugar, nunca es fácil que se una una pareja, ni siquiera de la misma cultura. Sí, claro. Sí. Nunca es fácil. Cuando son de diferentes países, lo que no es fácil se hace un poco más complejo. Pero eso no significa que no va a ser, no es solucionable. Ahora, ambos en una pareja, cuando son de países distintos, de culturas distintas o de razas distintas, evidentemente tienen que hacer concesiones. Porque evidentemente tienen hábitos, conceptos enraizados, a veces con cosas tan pueriles como, por ejemplo, la comida. Que a uno les gusta una comida de una forma y a otro les gusta la comida de otra forma. Exacto. O la música, o la manera de relacionarse con su familia. Yo recuerdo a un joven brasileño enamorando con una chica peruana y él con ese... El chico brasileño, los brasileños son muy extrovertidos, muy despreciados, y ella muy recatada, y él de pronto se frustraba y le decía, bueno, pero ella va a ser todo el resto de tu vida así. Entonces, tienes que entender. Además, hay otro factor que hay que entender, que cuando uno se casa... Yo hubiera querido casarme solo con Mary. Sí. Pero me casé con Mary, con los 5 hermanos y con los 2 la padres. Familia. Me casé con todo. Sí. Y de alguna manera los he tenido que soportar a todos. Sí. Y ellos soportarme. Y ellos soportarme a mí. Porque es un proceso así. Yo le decía a alguien el otro día, bueno, que regañaba contra la suegra. Y bueno, la suegra viene con el paquete también. Así que vas a tener que analizar bien porque... Entonces, cuando se hacen, fíjense, en un solo país es difícil, les cuesta. Hablan el mismo idioma, tienen cosas. Cuando es de 2 países es más difícil, pero no imposible. O sea, es un mito decir no se puede. No, yo conozco a muchos matrimonios de diferentes países, de diferentes razas, de diferentes culturas, que han logrado hacer muy buenos matrimonios. Lo importante es que se conozcan profundamente. Y que estén entendiendo que tienen que hacer concesiones. Eso sí, eso no se puede evitar. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos, a puntos intermedios, donde ambos estemos contentos, porque es imposible no hacerlo. Exactamente. Y tampoco criticar la cultura del Nada, otro. Nada, tampoco. Bueno, muchas gracias por estas respuestas. Amigos, no se olviden que en latino@3abn.org, latino@3abn.org, es el correo electrónico donde enviar sus preguntas e inquietudes.
pero también en latino@3abn.org ustedes pueden solicitar su copia de del libro que le estamos obsequiando, Hacia una vida plena. Este libro fue escrito por el doctor Miguel Ángel Núñez y queremos que cada uno de ustedes tenga su copia y sean bendecidos al leer el contenido de tal libro, Hacia una vida plena. Muchas gracias por las preguntas. Y yo creo, doctor Núñez y Mary, estamos listos para una ofrenda musical en esta ocasión y luego seguimos con el seminario. En esta ocasión queremos invitar a Samira Ferrando y ella va a cantar Buscar Primero, acompañada al piano por Pablo Ferrando. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Amén. Gloria a Dios. Gracias a la niñita Samira Ferrando. Y ella tiene 6 añitos. Y de verdad estamos muy orgullosos de ella. Que ella siga adelante cantándole a Jesús y alabándole junto con sus padres, que tenemos a Jimena y también su papá Pablo. Y queremos que ustedes obviamente sigan apoyando a los niños de su congregación para que sigan interesados en alabar a Dios a través de la música y todo lo que las manitas encuentren hacer. Llegó el momento del seminario, sí, así es. Este es titulado Volver al Diseño Original. Doctor Núñez, Volver al Diseño Original se titula este último seminario, ¿verdad? El último de este ciclo. Sí, bueno, pues ahora no le quito más de su tiempo porque queremos y estamos anhelando todo lo que ustedes van a compartir. Así que muchas gracias, Mary. Que Dios les bendiga a los dos y estaremos ahí recibiendo toda instrucción que ustedes nos den. Un gusto de saludarles nuevamente a todos los que nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio y nos siguen a través de internet. De diferentes países, ustedes han sido testigos, Juan ha hablado y junto con su esposa de la cantidad de países y lugares que nos han escrito y nos han llamado, y seguramente hay otros lugares que nos han visto y no han escrito, así que es mucho. Por lo menos tenemos evidencia que toda América, porque América no es Estados Unidos, sino toda América, desde el sur hasta el norte, nos han visto. Gloria al Señor. Yo espero que todo lo que hemos enseñado pueda ayudarnos a reflexionar, a tomar decisiones.
Me reía cuando los escuchaba, porque aquí tenemos un concierto de voces, pero no de los de Zamira, sino de los que están resfriados. Hace un frío acá que seguramente los que están en Argentina, Chile o Perú probablemente no entienden, pero hace mucho frío. Pero hay mucho calor de hermandad y de eso se trata en la vida cristiana y la iglesia. La gran familia. La gran familia, que no importa dónde estemos, somos todos miembros de una sola patria, la patria celestial. Y como dice Pablo, somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria está en otro lugar que no es este. Muy bien, todo lo que comienza llega a su final. Y este seminario está llegando a su final. Y quiero, antes de entrar al último tema, decir algo que yo suelo decir en todos los seminarios que dirigimos con Mary. Ya hemos estado en 16 países y siempre decimos lo mismo al terminar un seminario. El término de un seminario es el comienzo de los cambios en nuestra casa. Porque si alguno dice, terminó el seminario y ya está todo lindo, y no comienza un proceso, Mary y yo habremos perdido el tiempo. O decir, uy, qué lindo fue, que nos reímos, que chistoso algunas cosas, qué interesante. O sea, decir eso no sirve. No sirve. Lo que sirve es tomar decisiones y vivirlo. Y iniciar un cambio. Cuando hay algunas personas que dicen, no, mi hogar funciona bien, no hay nada que cambiar, yo les digo, tómense el pulso, capaz que se murieron y no se han dado cuenta, porque los únicos que no cambian son los que están en el cementerio. Todo el resto podemos cambiar. Yo les he contado, les conté el otro día de ese anciano de más de 80 años que llegó a un seminario nuestro diciendo, me trajeron porque no me quería quedar en mi casa, pero yo no tengo nada que aprender. Y después que terminó eso, todavía me quedan algunos años, tengo que aprender. Todo ser humano necesita aprender. Ahora hemos transmitido y hemos sido fehacientes hasta el cansancio, y espero que no se cansen, porque lo vuelvo a repetir, Dios hizo un diseño. Hay dos opciones, o sigo el diseño de Dios, o sigo el diseño pervertido de un mundo que ha olvidado a Dios. La decisión es nuestra. Ahora está la tendencia de hace muchos años de decir que el matrimonio no sirve, que para qué nos vamos a casar si esto no está resultando, que es mejor vivir de otra forma, etc. Nosotros queremos recalcar la idea de que el matrimonio sí todavía está vigente, que el matrimonio sí puede resultar con la gracia y la ayuda de Dios y que se puede ser feliz. No existe la persona que pueda decir con toda transparencia y sabiduría, no hay nada que hacer, está todo hecho, mi matrimonio ya no tiene vuelta. Nosotros hemos enseñado durante muchos años que los matrimonios, todos los matrimonios tienen arreglo, y si algunos se desarreglan es porque uno de los dos o los dos tiraron la toalla, como dicen en el box, y dijeron no más, no queremos seguir luchando. Siempre es posible, con el poder de Dios, salir adelante. El tema de hoy se titula Volver al diseño original. Cuando hablamos de volver al diseño original, estamos transmitiendo una idea, van atrás porque no era todavía, una idea que es la idea de nosotros tenemos que tener cuidado de transmitir el concepto. Un concepto que es tan común, tan típico, que es el concepto de que, bueno, pastor, lo que usted dice es muy lindo. Lo que usted dice es muy ideal, pero hay que ser realista. Me lo han dicho muchas veces. Estamos viviendo en un mundo de pecado. Como estamos viviendo en un mundo de pecado, lo que usted enseña no se puede vivir. Incluso algunos me dicen, sí, pastor, eso de la igualdad de varón y mujer, sí, pero estamos en un mundo de pecado, así que como estamos en un mundo de pecado, entonces eso no resulta. Quiere decir que la palabra de Dios no es sirve. Aplicable a nuestra vida, claro, no sirve. Claro, cuando estamos diciendo eso, estamos rechazando lo que la Escritura dice. Y ahí tenemos un conflicto. Ahora, yo tengo un conflicto personal con aquellas personas que dicen, sí, es posible un cambio en un aspecto, pero no es posible un cambio en otro aspecto.
Y me parece que muchos de esos aspectos son acomodaticios. Es decir, se acomodan a mí, cuando en realidad yo debería acomodar mi vida a la Escritura, a la inversa. Hay un texto bíblico que ahora sí lo vamos a poner, que es la clave de lo que vamos a tratar en esta oportunidad. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. No, ah, perdón, me equivoqué. Sí. Todas. Ah, ¿y qué es todo? Todo. Todo. ¿Están seguros? Y ahí viene un conflicto. Cuando algunos se convierten al Señor, introducen cambios en el trabajo. Si alguno robaba, ahora ya no se dedica a robar. Si alguno fumaba o bebía alcohol, lo deja de hacer. Lo deja porque introduce cambios en su cuerpo. Si alguno maltrataba a sus vecinos, ya no los maltrata más. Si alguno era mal trabajador, ahora no lo es. Si alguno no guardaba el día del Señor y el día del Señor hacía cualquier cosa, ahora comienza a guardar el día del Señor. Si alguno en el colegio o en la universidad le robaba información a su compañero o era un mal estudiante o hacía trampas, ahora ya no lo hace porque es cristiano. Todos esos cambios introducimos. Pero cuando llegamos a la casa dice, no, aquí todo va, todo sigue igual. No hay cambio. Aquí sigo mandando yo, mi señora hace lo que yo quiero, mis hijos hacen lo que yo quiero, los insulto, los maltrato, porque aquí la cosa es diferente. ¿Cómo es la cosa? Yo me he encontrado con muchos cristianos que son celosos en defender el día del Señor. Porque el Señor me dice que tengo que cambiar. O quizás en dar el diezmo. En dar el diezmo. Uh-huh. Cuelan el orégano y lo dan con exactitud. Son terriblemente cuidadosos en sus palabras. No voy a decir que se me salga una mala palabra. Pero ¿y con sus familias? Y entonces, cuando hablan conmigo, porque conmigo hablan todo el tiempo, mis alumnos me hablan, gente nos habla cuando damos nuestros seminarios, dice, pero pastor, perdóneme, usted es muy ideal. Génesis 1 y Génesis 2 está bien, pero no hay que olvidarse de Génesis 3, pastor. Entró el pecado. Génesis 3 es el contexto del pecado. Y la Biblia dice que el pecado ha entorpecido todo y como todo ha sido entorpecido, entonces nosotros estamos viviendo en nuestra realidad. Un momentito, vamos a analizarlo. Y ahora viene un análisis que de pronto no hacemos. Hay un concepto errado. Muchos parten del supuesto que el modelo sobre el cual nosotros debemos construir la relación de pareja es Génesis 3. Pero escúchenme bien. No hay argumentos bíblicos para sostener dicho concepto. No lo hay. Yo he revisado la Biblia de principio a fin y no encuentro argumentos bíblicos que justifiquen una mala relación o una relación de jerarquización, una relación de disminución, de infantilización de la mujer, de violencia y otras cosas basado en Génesis 3. Al contrario, cuando ustedes analizan la Escritura, vamos a analizar qué es lo que la Biblia dice. ¿Quién es nuestro modelo? Nuestro máximo modelo. Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos que Dios ha hablado de muchas formas y ahora nos ha hablado a partir de quién. A partir de Jesucristo. Jesucristo, como dice un autor, es el exegeta de Dios. Jesucristo es quien nos muestra a Dios. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Ahora preguntémosle a Jesucristo qué es lo que dice Jesucristo sobre el matrimonio. Fíjense que Jesús habla del matrimonio en base a Génesis 1 y 2 y nunca menciona Génesis 3. Escúchenme bien. Nunca, en ningún versículo Jesús se acuerda de Génesis 3. Al contrario, cada vez que se le preguntó a Jesús del matrimonio, él volvía a la mente al principio, como fue al principio. ¿Y a qué se refiere? A Génesis 1 y 2. En otras palabras, cuando Jesús no se refiere a Génesis 3 y no lo menciona en ninguna parte, y al contrario, menciona Génesis 1 y 2, ¿qué está haciendo Jesucristo? Le está dando un carácter normativo. Escúchenme bien, un carácter normativo a Génesis 1 y 2. Si Jesucristo hubiese considerado importante Génesis 3,
lo habría mencionado, pero nunca lo menciona. Al contrario, les dice, tiene que ser como fue al principio. A ver, entonces estamos en conflicto acá. Porque todos aquellos que dicen, bueno, pero es que el pecado, sí, hermano, el pecado. Pero Jesucristo nunca te menciona Génesis 3. Jesús siempre te menciona Génesis 1 y 2. Y te dice, ese es el modelo sobre el cual debes regir tu matrimonio y tu vida. Ahora preguntémosles a Pablo. Pablo es otro de los escritores bíblicos más importantes del Nuevo Testamento. Y fíjense que Pablo, ni aun cuando menciona las consecuencias del pecado, mide la relación del varón y la mujer en base a Génesis 3. No lo hace. Sería bueno, de forma muy rápida, hablar sobre las consecuencias del pecado, porque ahí hay algunos versículos que dicen, ven, es porque la mujer fue condenada porque está bajo sujeción de su esposo, su deseo. ¿Te acuerdas de ese versículo? Génesis capítulo 3, versículo 16, tiene dos interpretaciones posibles. Y tu marido se enseñoreará de ti. Ese versículo. Una posibilidad es que el versículo lo leamos como descripción de lo que va a ocurrir a consecuencia del pecado. Y otra posibilidad es que leamos el versículo como un carácter legislativo donde Dios está legislando con lo que Él quiere que ocurra. Y perdónenme que se lo diga así con tanta franqueza. Me costaría mucho trabajo creer en un Dios que por decisión y diseño genera tanto dolor a consecuencia del pecado. Génesis 3, que nos olvidamos que no solamente son eso. Génesis 3 también habla del dolor en el parto, que no es natural. Génesis 3 también habla del sudor que nos provoca, el dolor que nos provoca el trabajo. Nos habla de cómo la tierra que fue creada en armonía ahora nos va a producir cardos y espinos. Eso no es voluntad de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Y lo que Dios está haciendo en Génesis 3 es advirtiendo, es contándole por amor a sus hijos lo que va a ocurrir a consecuencia del pecado. Así como un padre le dice a su hijo, hijo, como has metido la mano al fuego, te va a salir una tremenda ampolla y te va a doler la mano, hijo, pero no te preocupes, va a sanar, porque esa es otra cosa, que algunos mencionan Génesis 3:16, pero se olvidan de Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15, fíjense la Biblia, qué hermoso es. La Biblia comienza con una promesa y luego le dice las consecuencias. Nos habla de que Jesucristo vendrá a la simiente a pegarle en la cabeza a la serpiente y a destruirla. Y luego le dice, pero no se preocupen, van a tener consecuencias. Pero primero les da la promesa, ¿para qué? Para que no olviden que Jesucristo viene. Ahora, a algunos les gusta argumentar en relación con el silencio de la mujer. Los argumentos del silencio de la mujer, que aparecen en 1 Corintios, o de preguntarle a su marido en casa, que aparecen en 1 Timoteo, están en un contexto social muy limitado y no se pueden utilizar exegéticamente como argumento universal. ¿Por qué? Porque el contexto del cual hemos hablado está hablando de otra cosa. Porque si no, Pablo se estaría contradiciendo. A los de Roma les manda a Febe y a Priscila para que hablen y les enseñen. En Hechos se menciona cómo él habla de Dorcas y del tremendo trabajo de Dorcas, que lo hemos creído que Dorcas anda cosiendo ropa y no nos damos cuenta que Dorcas era una tremenda líder de la iglesia. Y lo fue. Entonces estamos hablando de otra cosa distinta. Ahora, hay un argumento de Pablo que rompe el argumento, valga la redundancia, de quienes creen que las relaciones de pareja deben regirse por Génesis 3. Pablo es explícito, es claro en decir las implicaciones para la pareja que vive en Cristo. Y Pablo hace mucha diferencia de los que viven en Cristo y los que viven sin Cristo. Y eso hay que tener en mente. Los que viven en Cristo viven una relación diferente. Los que viven en Cristo viven una relación donde ahora ya no hay varón ni mujer. Viven una relación de respeto, una relación de amor, una relación de compañerismo. Siguen el principio y el modelo que presenta Génesis 2:18, que ya lo vimos
el segundo día cuando estudiamos en este seminario. ¿Cuáles son las razones para el matrimonio según Génesis 2:18? Compañerismo. Ni el varón ni la mujer deben estar solos, deben acompañarse. Ayuda. Tanto la mujer como el varón necesitan ayuda mutua. Y equilibrio. El esposo y la esposa han de ser complemento uno del otro para mantener el equilibrio. ¿Por qué Dios tendría que echar a perder eso que fue parte de su diseño original? ¿Por qué Dios tendría que condenarnos a vivir una relación que Él no planeó? Lo que Él planeó está en Génesis 1 y 2. Lo que ocurrió a consecuencia del pecado está en Génesis 3. Pero vino Jesucristo. Y Jesucristo hace las cosas nuevas. Y perdónenme, nos olvidamos de lo que hace Dios cuando hace las cosas nuevas. Fíjense, en una pareja donde hay algunos elementos como, por ejemplo, subyugación de una parte hacia la otra. Aquí mando yo y tú haces lo que yo digo y tú me obedeces y aquí mando yo, aunque la Biblia diga otra cosa. Eso significa que hay autoritarismo. Eso se llama infantilización de la mujer, dependencia económica de la mujer, violencia o coacción. En un lugar donde existe eso, no se está dando la voluntad de Dios, no se vive conforme al modelo de Dios ni lo que Dios planeó. Y soy tan fuerte en decirlo porque soy latinoamericano, criado como macho latinoamericano. Y lamentablemente ese modelo ha traído tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia, tanto desencanto, que en algún momento hay que empezar a decir, basta, se acabó, no más. Yo te veo tan apasionado en esta parte, Miguel Ángel, y te comprendo, porque son tantos los casos que nosotros a veces estamos escuchando de esa lucha, de esa pugna que hay entre los esposos. Pero nos olvidamos que, así como a veces existen malos matrimonios, muchos existen y son buenos. Entonces, por eso debemos aferrarnos a que es posible. Además, no sería justo conocer a Jesucristo y seguir viviendo un infierno, no tiene sentido. Jesús, cuando nos habla de que podemos tener un pedacito de cielo aquí en la tierra, es factible, es posible, y que tenemos que aprender a vivir aquí en felicidad para que en el cielo continúe esa felicidad. Algunos dicen, no, yo quiero que venga el Señor para vivir en paz. ¿Y por qué no puedes vivir en paz ahora? ¿Por qué no puedes tener un pedazo de cielo en tu casa? ¿Por qué no puedes respirar tranquilo en tu propio hogar? ¿Por qué no puedes tener confianza con tu esposa, con tu esposo? Perdónenme, yo puedo creer que eso es posible para una gente que no es cristiana. Pero una persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal tiene que introducir cambios en su vida. Tiene que haber cambio. Y el cambio no debe ser cosmético. Un cambio por encimita, que no sirve. Tiene que ser un cambio profundo, un cambio que produzca cambios radicales que verdaderamente hagan las cosas distintas. Lo que dice Mary es cierto. ¿Saben ustedes que a nosotros nos produce de pronto cansancio? De pronto Mary y yo decimos, estoy harto de escuchar tantas cosas. Y fíjense, mi esposa y yo no atendemos matrimonios no cristianos. Atendemos solo matrimonios cristianos. ¿Cómo será con otras personas? Pero atendemos matrimonios cristianos. Y una de las cosas que nos cansa es cómo tanto se escuchan alabar al nombre del Señor, abren la palabra, oran a Dios, piden poder al Señor y luego en sus casas siguen viviendo algo totalmente diferente a lo que escucharon. Eso no es congruente, eso no es sabio, eso no es correcto. Jesucristo introduce un nuevo orden y ese nuevo orden tiene que ser vivido en nuestro hogar. Sin embargo, aunque a veces nos podamos cansar de escuchar tantas tristezas, está la otra contrapartida, que hemos visto
tantos milagros, y son milagros, tantos milagros dentro de los matrimonios, que cuando van a la palabra con sinceridad, van a estudiar los conceptos y dejan que Dios obre en ellos, se hace la transformación y se logra dejar esas malas costumbres, esos malos hábitos, y se transforman en lindas costumbres, en buenas relaciones entre esposos, y se puede ser más feliz. Hace algunas semanas atrás alguien me habló y le pedí permiso para contarlo. De hecho, todo lo que contamos nosotros hemos pedido permiso para contarlo. Pero además no decimos nombre. Nunca hemos dicho nombre ni lugares. Una persona que nosotros atendimos durante mucho tiempo y que dejamos de atenderlo porque les dijimos no podemos seguir atendiéndolo porque nosotros le damos instrucciones, les damos pautas y ustedes no siguen las pautas. Y nosotros somos muy claros, no vamos a seguir ocupando tiempo en personas que no están dispuestos a seguir las instrucciones. Es como cuando ustedes van al médico, si el médico te da una receta y no lo tomas, el médico termina por aburrirse. Y nosotros nos pasa lo mismo, decimos, mire, le damos una instrucción, le decimos lo que tienen que hacer, le damos tarea y no hacen nada. Entonces, perdónenme, no podemos seguir atendiéndolo. Y pasaron meses, y un día ella me ve y me dice, pastor, quiero contarle algo. Yo ya venía que me iba a contar los mismos problemas. Me dijo, quiero decirle a manera de testimonio que un día mi esposo y yo nos miramos cara a cara y nos dijimos, hemos recibido la instrucción, sabemos lo que hay que hacer y hemos sido necios en no seguir la instrucción. Vamos a seguir la instrucción. Y sabe, pastor, mi hogar es otro. Cambió. Mi matrimonio es otro. ¿Sabe usted que es otro? Y cuando empezó a decir, empezó a emocionarse y decir, yo no pensé que podía vivir un cambio y que las cosas podían ser tan distintas, y me agradeció. Días después, el esposo, sin saber que la esposa había hablado con nosotros, nos dice lo mismo. Yo creo que es posible. Amén. ¿Cuándo es posible? Cuando te atrevas a hacer lo que el Señor te dice que hagas. Todo lo que hemos transmitido durante esta semana no es invento nuestro. Son principios que están en las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que aprender que si no le hacemos caso al Señor, entonces no hay esperanza para nosotros. Pero si le hacemos caso al Señor, absolutamente, hay esperanza para nosotros. ¿Cuál es el principio clave de lo que estamos mencionando? El versículo que hemos partido es que Jesucristo ha hecho todas las cosas nuevas. Por lo tanto, en Cristo todo es hecho nuevo. Las relaciones quebrantadas pueden ser reordenadas. Las personas que maltrataban a sus esposas o las esposas que maltrataban a sus esposos o hijos pueden aprender a vivir de otra forma. No se puede seguir sosteniendo los mismos patrones sociales y culturales en Cristo. Ese argumento, no, es que yo en mi país siempre se han hecho las cosas así, hermano, será. Pero cuando te convertiste en cristiano eres de otro país. Ya no eres mexicano, venezolano, colombiano, chileno, peruano, perdóname, eres de la patria celestial. Cambia tu pasaporte, es del cielo. No estás entendiendo que cuando me hago cristiano, Jesucristo inaugura un nuevo orden, un nuevo pacto, donde se cambian las relaciones, donde se cambian los vínculos, donde lo que en algún momento lo considerábamos importante, ahora ya no más. Todo es hecho distinto, es hecho diferente. En Jesucristo hay un nuevo pacto, las cosas son diferentes. Ese concepto yo lo estoy repitiendo tanto porque nos resulta sencillo pensarlo para el diezmo, para el sábado, para el régimen pro salud, pero nos cuesta mucho pensarlo para el interior de la pareja. Fíjense cuáles son las consecuencias de la relación matrimonial, varón y mujer, cuando no estamos entendiendo el concepto. Muchos afirman el sometimiento permanente de la mujer. Incluso lo dicen, sigue el siguiente, no, lo dicen con tanta liviandad. La mujer cometió pecado y como cometió pecado está condenada a estar sometida al varón eternamente. No es así, ni siquiera el Espíritu Oficial les sirve para afirmar eso. Se olvidan que Cristo rehace las relaciones humanas. Jesucristo vuelve a formar un nuevo vínculo. En Jesucristo todo es hecho nuevo, incluyendo las relaciones de la pareja. Si alguno mandaba, perdónenme, ahora ya no manda. ¿Quién manda a quién en un hogar cristiano?
Dios manda. Esposo y esposa se someten a la voluntad de Dios y viven en armonía guiados por el Señor. En un hogar cristiano no hay lugar para la violencia, no hay lugar para la infantilización, no hay lugar para la jerarquía, no hay lugar para el maltrato. En Jesucristo todo es hecho nuevo. En Jesucristo todo cambia. En Jesucristo todo es visto de una forma distinta. Y el apóstol Pablo menciona un versículo clave que la mayoría pasa por alto. Gálatas 3:28. En Jesucristo ya no hay judío ni griego. En Jesucristo ya no hay mexicanos, peruanos, argentinos, chilenos, venezolanos, no. En Jesucristo ya no hay esclavo ni libre. En Jesucristo no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vívanlo, pues. Porque eso significa que la relación, la vinculación es otra, diferente. Es muy fácil decir amén. El problema ahora es vivirlo. Experimentarlo, aceptarlo. En Cristo se acaban las diferencias nacionalistas. Ya no hay diferencias nacionalistas. Cuando alguno me dice, ay, qué pastor, yo soy mexicano, ¿y qué? Yo soy venezolano, ¿y qué? Yo no soy ni chileno ni argentino, menos mal que tengo doble nacionalidad. Porque me hace decir con más fuerza, la patria mía es celestial. Yo soy ciudadano de otro mundo, no de acá. Lo de acá es transitorio. Por eso que el apóstol Pablo dice, somos peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros, vamos de paso. Las leyes nuestras son otras. ¿No dice la Biblia que somos embajadores? ¿Embajadores de Cristo? Embajadores. Estamos representando a Jesucristo. Estamos representando a Jesús donde estamos. ¿Cómo representamos a Jesús? Fíjense, cuando iniciamos nuestro ministerio, a mí tocó ser pastor de una iglesia donde había un colegio secundario. Un colegio muy rico. Uno de los colegios donde van hijos de embajadores, hijos de un colegio nuestro. Y teníamos un hijo de un diplomático. No voy a decir el país, pero era un hijo de un diplomático que se hizo, entre paréntesis, muy amigo nuestro. Lo llegamos a querer mucho. Él participaba en el grupo de estudio bíblico nuestro y un día estaba muy triste. Y yo le pregunto, ¿por qué estás tan triste? Porque nos vamos. ¿Y por qué se van? Nos regresamos a nuestro país. ¿Y por qué? Porque el gobierno está mandando de vuelta a mi padre, a mi país. ¿Y por qué? Porque tiene problemas matrimoniales. Y dije, ¿cómo es el asunto? Sí, porque el gobierno considera que no es digno de ser diplomático porque su vida matrimonial deja mal al país. Y lo mandaron de vuelta. Yo dije, pensé para mí, al principio me chocó y después pensé, pero es verdad, es verdad. Ese país está cuidando la imagen del país y no quiere tener a un diplomático que esté siendo una vergüenza para el país. Y lo mandaron de vuelta. Y nosotros somos embajadores del reino de Dios. Tenemos que representarlo dignamente. La relación de esposo y esposa tiene que ser una vinculación. Una vinculación donde no exista jerarquía, sino exista respeto mutuo, donde reine Dios, no el marido, ni la mujer, sino Dios. Y yo no quisiera saber de alguno de ustedes que diga, bueno, eso dice la Biblia, pero yo igual voy a seguir mandando. Perdóname, hermano, si te veo te agarro del cuello para decirte, hermano, reacciona, porque por ese camino te vas a ir a la perdición. Tienes que ser obediente a la palabra del Señor para bien tuyo. Miguel Ángel, qué interesante. El humano que hay en ti dice, ¿cierto? Sí, pues. Te remezco. Pero Dios, en su poder, Él podría remecernos, ¿verdad? Él podría cambiarnos la mente así porque Él tiene el poder. Pero Dios es tan respetuoso, tan amoroso. Que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer. Porque Él nos está dejando que utilicemos nuestra voluntad de decir, Señor, ayúdame, solo ayúdame a cambiar esa tendencia
enfermiza y pecadora que yo tengo. Y eso es, Dios está en todos los aspectos de nuestra vida diciéndonos, cambia, cambia. Y yo te doy ese poder para que cambie, porque sabemos que la tendencia nuestra no es fácil. Cambia, porque yo te respeto, porque te vas a dar cuenta que cuando tú cambies, lo más hermoso de todo esto es que vas a tener paz. Yo siempre termino con esta idea, vamos a ser más felices. Si nosotros no le hacemos un favor a Dios cuando nos acercamos a Él, sino que Él sabe que cuando lo hacemos, redunda en nuestro propio beneficio. Ahora, ¿para qué está el cielo? ¿Para qué tenemos la promesa de la vida eterna? En la vida eterna no vamos a andar peleando, no vamos a andar maltratándonos, porque allá no hay cabida para eso. Entonces empecemos aquí a practicarlo, porque si no, allá ¿para qué vamos a estar? No tiene sentido además. El cambio tiene que comenzar ahora. Jesucristo dice, mi reino ha venido, comenzó ya. No es que va a venir en el futuro, ya comenzó. Y tenemos que vivir en el reino del Señor. Ahora, para eso son los matrimonios, para complementar. Ustedes se dan cuenta que mi esposa siempre pone paño frío al asunto, pero de eso se trata, del complemento. A mí una de las cosas que a mí me impacta, y de hecho me impacta y me enoja, yo soy ser humano, me enoja tantos cristianos que alaban al Señor, que vienen a la iglesia, líderes de la iglesia, que hablan del amor de Dios, y llegan a sus casas y maltratan a su familia. Eso, perdónenme, me resulta contradictorio y me resulta muy molesto porque la Escritura nos dice otra cosa. Nos habla de que tiene que haber coherencia entre el discurso público y el discurso privado. Que tiene que haber coherencia entre lo que ve la gente de afuera y lo que ven tus hijos dentro de tu casa. Ahora, Miguel Ángel, ¿alguna esposa podría estar aquí presente donde escucha a su esposo que no tiene lindo comportamiento y también puede haber un esposo en la misma situación y ella o él le diga, es que no puedo cambiar? No, eso. Es que, ¿qué podemos decirle? Bueno, que está muerto y no se dio cuenta. Porque el que dice, no puedo cambiar, perdónenme, no entiende nada. ¿Será que no quiere? El cristianismo es cambio. La esencia del cristianismo es cambio. Las personas que están dispuestas a cambiar son personas que han entendido lo que significa ser cristiano. El apóstol Pablo habla de ser transformados de gloria en gloria y no está hablando del cielo. Está hablando de acá, de comenzar cambios. Evidentemente, si tenemos tan arraigado algunas cosas, el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Pero comencemos, pues. Comencemos. Y no bajemos los brazos diciendo, bueno, estoy en un mundo de pecado, no hay nada que hacer. Entonces robemos, hagamos lo que hace la gente que no conoce al Señor, no guardemos el día de reposo. Y hagamos todo porque finalmente no es posible hacer nada. No es así. La Biblia te presenta un concepto distinto. La Biblia te presenta el concepto de la santificación. Y la santificación es cambio. Transformación, evidentemente, como dice Mary, con el poder de Dios, porque la transformación no procede de nosotros, del poder nuestro, pero sí, Dios no puede hacer el cambio si tú no tomas decisiones, porque el que elige cambiar somos nosotros. Y cuando tú dices al Señor, Señor, yo quiero cambiar, dame herramientas, Dios te dice con gusto, hijo mío, te doy herramientas. Porque Dios está dispuesto a darte todo su poder. Amén. Para que seas transformado y seas cambiado. Así. Para que en tu hogar existan otras cosas. Ahora, muchos adventistas les gusta mucho usar el espíritu de profecía. Les encanta usar el espíritu de profecía. Yo amo el espíritu de profecía porque me hice adventista por el espíritu de profecía. De hecho, leí ninguna doctrina adventista. Antes de serme adventista, leí El camino a Cristo, deseado a toda la gente, discurso maestro de Jesucristo, y yo soy un enamorado del Espíritu de profecía. Pero el Espíritu de profecía tiene que ser leído completo, no solamente las citas que a ti te gustan. Y lo que voy a mencionar ahora también está en el Espíritu de profecía. Y anótenlo, queridas damas, Hogar Cristiano, página 206. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a ¿quién? No lo dice Núñez,
no me hagan caso a mí. Lo dice el Espíritu de profecía. Debe ocupar el puesto que originalmente Dios le asignó como igual a su esposo. Cuando Elena G. de White está pensando en eso, ¿en qué está pensando? En el principio de Jesucristo, que volvió su mente e hizo que su gente volviera la mente ¿hacia dónde? Hacia el principio, hacia el modelo original. No las consecuencias del pecado, sino el modelo original, que es donde nosotros tenemos que usar como paradigma, como modelo, como elemento de juicio para definir qué es nuestra vida y cómo debe ser nuestra vida. El mismo Espíritu de profecía, en Hogar Cristiano, página 91, dice: el matrimonio debe tener el sabor anticipado de los goces del cielo. ¡Qué hermoso! En un hogar cristiano debe respirarse, también es expresión del Espíritu de profecía, aire del cielo. Tiene que haber un lugar donde nos queramos, donde nos amemos, donde vivamos una relación de plena armonía. ¿Por qué? Porque es un hogar donde reina el Señor. Queridos hermanos, yo quisiera decirles a ustedes que es posible vivir un diseño distinto. La Sagrada Escritura presenta tres momentos en la historia humana. Tres momentos, no dos, tres momentos. Yo quiero que tengan claro esos tres momentos, y quienes nos están escuchando en casa, quienes nos están viendo a través de televisión, escuchando a través de la radio o viendo por internet, y los que están aquí presentes, hay tres momentos. Un momento es el momento idílico, el momento del Edén, donde todo es perfecto. Luego viene el momento de la caída, donde lo perfecto se distorsiona. Y hay algunos que leen hasta ahí nomás la Biblia. Pero hay otro momento. ¿Y cuál es el momento? El momento de la restauración. Y alguno dice: ah, pastor, sí, cuando Jesucristo venga. No, hermano, lee bien la Biblia. Eso no dice la Biblia. La restauración no comienza en el cielo. Jesucristo dice: mi reino ha llegado. Y Jesucristo no está hablando de futuro, está hablando de presente. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo: el reino de Dios ya comenzó. Hay tres momentos: el momento del Edén, el momento de la caída y el momento de la restauración. ¿Qué momento estamos viviendo nosotros? El momento de la restauración. Donde tenemos toda la información necesaria para volver a comenzar, para volver al diseño. Y no solamente tenemos la información, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios a favor nuestro. Tenemos el poder de Dios que dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos el poder de Dios para decir: se puede. Es posible vivir la restauración y vivirla de una manera correcta. Tres momentos. Yo quiero recordarlos. Han puesto una anterior. Esta es la segunda. Los que están poniendo las slides, esta es la segunda. A ver si pueden poner la primera. La primera es el momento de la creación. Pues, ¿cómo era la creación? No, están confundidos. Pero no importa, esas cosas pasan cuando estamos en vivo. Cuando estamos en vivo, ¿qué avanza? Hay tres momentos. Yo quería reafirmarlo en la pantalla para que pudieran verlo. No importa. Para que pudieran verlo. Se saltaron una. No importa, vamos, ponlo. Paul. Hay tres momentos. Hemos dicho que los tres momentos son la creación, después de la caída y la restauración. ¿Qué momento estamos viviendo nosotros? La restauración. Si estamos viviendo la restauración, ¿sobre qué modelo debemos regir nuestra vida? ¿Génesis 3 o Génesis 1 y 2? Génesis 1 y 2. Porque Génesis 1 y 2 es donde está él. Modelo restaurador, donde Dios nos muestra cuál es su intención, Dios nos dice cuál es lo que Él quiere, donde Dios nos provee un modelo para vivir de manera adecuada. Mis queridos hermanos, la Biblia nos da lecciones. La Biblia es hermosa. El mensaje bíblico es extraordinario.
pero no sirve de nada, absolutamente no sirve de nada si nosotros no estamos dispuestos a vivir lo que dice la Biblia. Hay algunas personas que les gusta tener, no sé, ustedes recordarán, en mi casa se tenía ese hábito, en muchos hogares de Latinoamérica se tiene ese hábito de tener la Biblia abierta en Salmo 91. ¿Se acuerdan que las casas mantienen la Biblia eternamente abierta en Salmo 91? Como si Salmo 91 fuera, como si Dios se hubiera olvidado del asunto y mantienen abierto. Y yo muchas veces he bromeado con eso. Tenemos la Biblia abierta en Salmo 91, pero nunca la abrimos en todo el resto de la Biblia. Y ahí está la Biblia llenándose de polvo mes tras mes, abierto en Salmo 91. Eso no sirve. Ahora, hay algunos que son estudiosos de la palabra. Y se saben las profecías, se conocen los versículos de las doctrinas, son capaces de repetir de memoria textos bíblicos. Y uno dice, ¿qué sabe este hermano? Pero eso tampoco sirve. Si no se vive. Si no se vive. Yo he conocido algunos que son muy buenos para repetir versículos bíblicos y les salen de manera natural, uno tras otro, y convencen hasta las piedras. Pero su vida, si su vida no es coherente con lo que están diciendo, ¿tiene valor? No. Lo que la Biblia está mostrando es otra cosa. Somos cristianos, nuevas criaturas que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal y ahora todo es hecho nuevo, nuevo, todo, no solamente algunas cosas, todo. Los varones que están acá, varios se me han acercado, otros me tienen un poco miedo, entonces no se acercan. Pero varios se me han acercado y varios han bromeado. Me han bromeado todos estos días. Julio es uno de los que más bromea, pero Julio es así. Vamos a perdonarlo. Yo me río, yo soy bueno para reírme, me gusta sonreír. Yo creo que es lindo que bromeemos. Pero hermanos, tenemos que pasar de la broma a la acción. Y ahí me pongo serio. Si yo digo, qué lindo, pastor, me pegó en la cabeza, no me avisó, como me dijo el hermano, debería haberme avisado, pastor, para traer un casco. Está bien, probemos. Pero ahora viene el otro punto. Yo conozco la verdad. Y ahora quiero decirle yo a la manera de Pilato. Yo me voy a lavar las manos. Y les voy a decir, mira, señor, yo fui a Forest Grove. Hablé por la televisión a todo América. Me escucharon cientos y miles de personas. Ahora, señor, ya no es problema mío. Yo tengo ni tampoco, con mi esposa. Ni tampoco, por decirlo de alguna forma, es problema de Dios. Tampoco es eso, no se trata de eso. Tampoco. Se trata que tenemos que hacernos de esta información, aferrarnos a ella, que no es una mera información, es una revelación que está en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Yo tenía un amigo que solía decir, ¿sabes, Miguel? Es preferible no conocer. Es mejor ignorar. Porque uno tiene menos culpa. Pero ustedes decidieron venir a este seminario. No, ahí los trajo del cuello. Ustedes vinieron solitos. Y los que pusieron la televisión y vieron por internet y escucharon por la radio, tenían toda la posibilidad de apagar la televisión, cerrar internet o apagar la radio. Y no lo hicieron. Por lo tanto, ya escucharon. Y cuando escucharon, son responsables. ¿Y de qué son responsables? De ser obedientes a la palabra de Dios o seguir haciendo lo que la cultura te enseña. Ahora, la responsabilidad es mayor. Uh-huh. Es mayor. Una vez yo le dije a mi hijo amado, hijito Alexis. Mío, Alexis, has escuchado tantas cosas. Tú tienes una responsabilidad mayor que lo que tienen otros niños. Porque tú has tenido el privilegio de escuchar en tu hogar y de ver en tu hogar lo que otros jóvenes y otros niños nunca vieron. Y yo quería ponerle eso en los hombros de mi hijo para que mi hijo entendiera de que el asunto uno tiene que hacerse responsable. Vivimos culpando a la cultura. No, pastor, lo que pasa es que yo me crié en un medio... Sí,
Yo les podría hablar del barrio donde yo me crié. Drogadictos habían en mi barrio, un barrio de pescadores, un barrio de borrachos. Había en cada tres o cuatro casas una cantina. Muchos de los que fueron amigos míos en el barrio donde yo me crié están muertos por alcohol, por alcohólicos. Así que yo sé lo que es eso, pero no vivo culpando a mi barrio. Eso no es correcto. ¿Puedes haber tenido una familia infeliz? Claro, a lo mejor tu padre o tu madre no fueron buenos padres, pero no puedes culparlos. No puedes vivir toda la vida excusándote. Eres cristiano. Levántate. Eres cristiano. Y como eres cristiano, tu vida tiene un enfoque distinto. Y tú puedes hablar de un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo. Y en buena hora, porque cuando hablamos de antes y después, estamos diciendo gloria a Dios, porque mi vida era distinta. Conocí a Jesucristo y ahora soy diferente. Ahora, hay que pensar en la responsabilidad que tenemos como padres. Estamos manejando una información y esos hijos, a medida que van creciendo, tienen que conocer esa información a través de los hechos, de los actos de los padres. Imagínense que ellos estén aquí presentes o estén escuchando con ustedes y estén sabiendo algunas directrices que se dan a través de la palabra del Señor, de nuestros comportamientos como padres. Y saben que ustedes ya son conocedores, entonces se van a preguntar en un momento, bueno, papá, tú sabes estas cosas, quizás las conversas, pero no las vives. Eso produce mucha perturbación en la mente de los hijos que van creciendo. Y eso hace también que rechacen el amor de Dios, porque no logran entender que un padre que dice amarlos, una madre que dice amarlos, no vive en consecuencia de lo que es correcto hacer. Y eso perturba mucho más la vida de un joven, que a la larga hace que se aleje más de los principios cristianos porque ve que no tienen poder en la vida de sus padres. Y somos responsables. Ahora pienso, Miguel Ángel, que tú le decías a nuestro hijo, has escuchado muchas cosas, tantos seminarios que ellos nos acompañaron porque íbamos en familia a estas exposiciones que tú hacías. Qué triste hubiese sido, Miguel Ángel, que tú hubieses predicado tan lindo, pero llegando a casa no lo vivas con ellos, no lo vivas conmigo. Entonces, hay una responsabilidad. Tenemos que vivir lo que creemos. Bueno, tú me amenazaste, así que yo... Queridos hermanos, estamos llegando al final. El diseño de Dios es hermoso. El plan de Dios es hermoso. El ideal de Dios es hermoso. ¿Y saben lo que Dios quiere? Es que seamos felices. Amén. La palabra, una de las palabras repetidas de la Biblia es bienaventurados. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Dios quiere que seamos felices. No hay mayor felicidad para Dios que la felicidad de sus hijos. Amén. Dios se goza con ver a hogares felices. Los ángeles del cielo se gozan en visitar hogares donde hay paz, donde esposo y esposa se tratan con cariño, con bondad. No importa qué problema haya en tu hogar, no importa qué dificultad tengas, no importa cuán difícil haya sido tu niñez, no importa cuántas equivocaciones hayan cometido tus padres, no importa cuánto dolor hayas vivido, Dios tiene solución. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Dios puede transformar, Dios puede renovar, Dios puede cambiar. Dios puede hacer que corazones duros se conviertan en corazones de carne, dice la Escritura. Dios puede hacer que personas que han tenido dolores amargos puedan ser curados, que sus mentes, sus memorias sean curadas, que su recuerdo sea transformado y vivir una cosa distinta. ¿Te imaginas, Miguel Ángel, que todos los hogares cristianos alrededor del mundo dieran testimonio que se puede ser feliz y demuestren con su vida la felicidad que produce el tener a Dios dentro de su hogar? Lo que pasaría es que la gente nos estaría deteniendo en la calle diciendo, ustedes saben algo y yo quiero saber por qué ustedes son tan felices.
Y nos estarían atajando y diciendo, yo quiero que ustedes me cuenten qué hay en sus vidas, porque ustedes son distintos. Que nuestros vecinos vinieran a golpear la puerta para decirlo, denos el secreto. ¿Por qué ustedes viven con tanta paz y en mi casa no hay paz? El mejor mensaje, no olviden que el Evangelio comienza ¿dónde? Dice la Biblia. En nuestra casa, en Jerusalén. Y Jerusalén es nuestro hogar. Seamos testigos, dice la Biblia, primero en Jerusalén, primero en tu casa, luego con tus vecinos en Judea y luego con los más lejos en Samaria. Pero el asunto comienza ¿dónde? En tu casa, en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. En ese lugar es donde nosotros estamos llamados a vivir el Evangelio. Tenemos que iniciar una campaña mundial para que nuestros hogares sean renovados y transformados por el poder de Dios. Yo creo que Dios puede transformar nuestras vidas. Yo creo que Dios puede cambiar corazones endurecidos. Creo que Dios puede hacer el milagro de que en nuestros hogares viva el Señor. Pero para que viva el Señor, tenemos que abrirle la puerta y dejarlo entrar. No dejarlo en la iglesia, dejarlo entrar a nuestra casa. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Pero Él llama, Él no entra, Él llama. Y si tú quieres dejarlo entrar, Él entra. Dios quiere estar en tu hogar, quiere comer junto a ti, quiere estar en tu hogar, pero para eso Dios necesita que tú lo autorices. Así que mi última apelación es, querido hermano, ya conoces el diseño, ya sabes cómo funciona el diseño de Dios, ya conoces el ideal de Dios. Ahora el desafío es que te atrevas a decirle al Señor con tu poder, con tu gracia, con tu Espíritu Santo, puedo vivir una vida distinta y puedo vivir como tú quieres que viva en mi hogar, siendo cristiano real, llevándote a mi casa, haciendo que lo que tú quieres, tu ideal, lo pueda vivir con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Quiera el Señor bendecirnos y acompañarlos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que el Señor, que su Espíritu Santo abunde en nuestras vidas para que en nuestros hogares el poder de Dios se manifieste y nuestros hogares glorifiquen a Dios. Amén. Que seamos testimonio al mundo que no conoce a Jesucristo. Que en nuestras casas se respire aire del cielo, aire que cause envidia y que otras personas quieran venir a ver qué está ocurriendo. Que Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe, que podamos todos vivir el diseño de Dios. Amén.